El anime inicia con una chica llamada Nina huyendo después de robar algo, y otro chico llamado Saji la guía para que no fuese atrapada. Los estaba esperando Colin, otro huérfano como ellos que tiene un cuerpo débil. Estos se dedicaban a robarle a millonarios cosas de valor. Se nos cuenta que la peste acabó con la mayoría de la gente de esos lugares, y al quedar huérfano no le quedó de otra que tener esa vida. Saji y Colin son hermanos, y a esto se le unió Nina después de que vieran que estaba en igual de condiciones. Uno de los objetos que robó tenía una joya del mismo color de los ojos de Nina, y se los ocultaba ya que eran tan raros que la gente seguramente la quisiera capturar. Con lo que vendían podían comer de vez en cuando, y a pesar de que Nina es la que cocina no sabía hacerlo. Siempre había risas y nos divertíamos todos juntos. Creí y deseé que nunca acabara. Luego de pocos días, Colin enfermó tanto que Saji se da por vencido con él, y dice que no podían pagar a un doctor por haber nacido con mala suerte. Se molesta con Nina, que trató de animarlo diciéndole que un día serían millonarios, y le termina diciendo que nunca los entendería, ya que ella no tiene una relación sanguínea con ellos. ¡Eres un monstruo, Rick! Salió molesta después de escuchar eso, pero por mala suerte dos hombres a los que le robó comida en el pasado se la encuentran. Ella comenzó a sentirse sola, y deseaba que hubiese alguien que quisiera estar junto a ella. Por otro lado, una princesa pierde la vida en un accidente, y como no querían que la realeza lo supieran necesitaban un reemplazo. Lastimosamente Colin fallece, y Saji se disculpa con ella y le pide que la acompañe a un lugar, para luego lastimosamente dejarnos ver que la había vendido. ¿Qué? Perdón, Nina. Me vendió Saji. ¿Por qué? Uno de ellos ve sus ojos, y se percata que eran justamente iguales a los de aquella princesa. Al pensar que era un chico quisieron disfrazarlo de una chica, pero luego de ver que ya lo era se les hace más fácil el trabajo, así que le dice que ahora fallecerá en ese mismo lugar, y renacerá como una princesa, obviamente no de forma literal. A pesar de haber pasado varios meses esta seguía sin acostumbrarse. Aquel chico que la compró era Ashur, y cuando la vuelve a ver se sorprende de lo bella que era. Le dice que desde ahora deberá hacerse pasar por Arisha, la anterior princesa de ese reino. Nina tiene el mismo color de los ojos del dios de las estrellas, tal y como los tenía Alicia, por lo que debe aprender en 3 meses todo lo necesario para suplantarla, y así casarse con el próximo heredero al trono de otro país. Esta le quita su espada y le dice que en vez de obligarla debía pedírselo por favor. ¿Por qué me apuntas con la empuñadura? ¡No! ¡No cambies el tema y cambia tu actitud! Este se presenta como Ashur, el segundo príncipe del Imperio Fortuna, y le dice que será su amo hasta que se vaya al castillo del otro país. Como es obvio, cada día es obligada a aprender cómo ser una princesa, además que tenía que aprender a leer ya que la princesa lo hacía. Tenía que de improviso conocer al rey en 3 días, por lo que era lo primero que debía aprender. Las mucamas le dijeron que será difícil engañarlo, ya que esta no era tan parecida como a la princesa. La princesa era hija de la tercera reina, y por sus ojos la nombraron como la sacerdotisa de las estrellas, por lo que fue criada lejos del reino apenas nacer, y sus 16 eran festejados después del festival de las estrellas, así que por suerte los de la realeza nunca la conocieron. Faltaba poco para los 16 de Alicia, así que después del festejo se casará con el futuro rey del otro país. Azure promete darle lo que quiera si su audiencia con el rey terminaba bien, y como las mucamas eran las encargadas de cuidar a la princesa también le piden el favor, aunque aceptó por ellas le era difícil acostumbrarse a ese mundo, por lo que su sufría de cansancio diariamente. Para que tuviese un día de descanso la lleva a ver al pueblo desde otra perspectiva. Como todo este tiempo estuve adentro, no lo había notado, pero veo que estoy en el palacio real. Pensó que Azure era tan delicado que seguramente no le había faltado nada, y que en otras circunstancias sería imposible siquiera pararse junto a él. Se dio cuenta de que era necesaria para él, algo similar a lo que había deseado antes. Llega el día de conocer al rey, así que le ruegan que lo haga bien, y que si descubren que es una impostora todos ellos serían decapitados. Fue bueno mientras duró. Se presenta con el rey, pero este le pide que no sea tan formal con él, y al ver sus ojos creyó que no había duda de que era Alicia. Me parece recordar que dejé a tu medio hermano Azure cuidándote. Así es mi deber cuidarla hasta el día de su boda. La reina dice que en casos como ese las sacerdotisas sorprenden a todos con su danza, y que sería un desperdicio no aprovechar esa oportunidad. Todos sabían que lo hacía por el odio que le tenía a Ashur, el hijo de la antigua esposa del rey. Sin embargo, esta estaba asustada ya que no había aprendido a bailar, pero a Ashur se le ocurre decir que todavía no cumplía los 16, por lo que todavía no podía ser vista como una verdadera sacerdotisa. Esto hizo que la dejaran irse, pero Nina pensó que había sido todo un fracaso. No vale la pena arriesgar mi vida por esto. Los problemas del doradito no son míos. Perdón, Nina. Ya no tengo un lugar al cual volver. Más tarde llega la reina y le dice a Azure que la quería tener en su mando en ese momento. Sin embargo, este se niega, por lo que esta pensaba que Azure quería el trono. Aún así, este le dice que solo quería lo mejor para el reino. Viendo que no le hacía caso, tira su abanico a la fuente que tenían, para luego obligarlo a buscarlo por ella. ¡Pinche vieja ridícula! Pero Nina, viendo la injusticia, lo hace por él. ¿Qué? Ven. Daitus, quiero que arregles lo demás. Sí. Esta se disculpa con él luego de pensar que estaba molesto con ella. Sin embargo, este se ríe de lo que había pasado. Este le dice que sabía que en la audiencia del rey, la reina se comportaría como lo hizo, por lo que ella lo tenía todo previsto. Este le pregunta qué quería como recompensa por todo lo que hizo, y esta termina pidiéndole que la felicite, algo que siempre estuvo esperando de alguien que la necesitaba. Lo hiciste bien, excelente trabajo. En el Festival de las Estrellas se celebra la llegada del verano, y es donde las personas suelen rezarle al dios de las estrellas. Cada persona tenía su propio deseo, y creían que haciendo eso algún día este sería cumplido. Nina se escapa en ocasiones para descansar un poco, por lo que cerraban todo el establecimiento para que ella no huya, aunque recordemos que esta era del bajo mundo, por lo que tenía varios trucos para lograrlo. Mientras lo hacía aparece un gracioso chaparrito, y este la sorprende cuando dice que era el próximo rey del país Fortuna, que por si no lo dije en el pasado es el país donde están ahora mismo, y como tienen el mismo padre son medio hermanos. Con el poder que tenía le ofrece a llevarla donde quisiera, pero en cambio esta le pide su ayuda para saber la debilidad de Azure. A eso se le llama estrategia. Se nos muestra que estaba practicando con sus caballeros, y Mujulun le dice a Nina que Azure tenía que hacerse fuerte para protegerlo, ya que a él no le gustaban las actividades físicas. ¿Por qué un rey no necesita hacer esto? Por eso mi hermano es el que lo hace. Quizá no le cae muy bien. Nina comienza a sentir que estaba siendo vigilada por alguien, pero al no ver nada creyó que solo lo estaba imaginando. Fueron a la oficina de Azure, y allí Mujulun le cuenta que Azure tuvo un ejército a su disposición desde joven. Poco después llega Azure, y le pide a los dos que se comporten como las personas de la realeza que son, pero Mujulun se molesta. ¿Sí crees que yo no soy digno de ser el rey? Entonces mejor quédate con el trono. Dejándonos ver que este se sentía inferior a Azure, y Nina, viéndolo afectado por ello, fue a hablar con él. Por su inmadurez ambos terminan atrapados en un pozo, y Mujulun le dice que seguro todos pensaban que Azure es el verdadero heredero al trono, por lo que seguro no están preocupados de que estuviese desaparecido. Nina le dice que aún así seguro quería mucho a Azure, ya que siempre habla de él como alguien admirable. Así que Nina le promete una cosa, y es que encontrará una debilidad para que este lo eduque él mismo, y así hacer que Mujulun se convierta en alguien como él. Si no acepta, entonces lo chantajeamos con algo. No sabía que eras malvada. Lastimosamente el pozo comienza a llenarse, por lo que Nina lo alza para que no se ahogue, y viendo que no tenían de otra grita a todo pulmón. ¡Azure, eres un gran tonto! ¡Idiota! ¡Tonto! ¡Inservible! ¿Dónde estás? ¿Cómo me llamaste? Azure y su guardia los estaban buscando, y afortunadamente por su grito pudo encontrarlos. Azure, viendo que estaba congelándose por el frío, la ayuda a subir, y además le da las gracias por cuidar de Mujulun. Cuando salen del pozo, Mujulun toma valentía, y le pide a Azure que le enseñe a esgrima en el futuro. Claro, cuando tú quieras. Pero soy un maestro muy estricto. Poco después esta directamente le pregunta cuál era su debilidad, a lo que este le responde que no le gustaban las cosas sin forma, aunque no termina especificando a qué se refiere. A su vez, dos hombres sospechaban que Nina no era la princesa Alicia, e investigaban la verdad. Luego de que escapara, Azure dejó de darle tanta libertad a Nina, esto al darse cuenta de que la reina o alguien más podía venir en cualquier momento. Pronto será el festival, y Nina quería saber si tenía que verse obligada a bailar. Sin embargo, ya no tenía que preocuparse por eso, ya que Azure les dijo a todos que Alicia dejó la religión, ya que esta es la futura reina del otro país. Justo como predijo, la realeza lo visita para el próximo Festival de las Estrellas, y la reina seguía diciendo que seguro Azure quería el trono. Sin embargo, el rey no se deja engatusar por ella. Es una lástima que no podamos verte como sacerdotisa, hija, pero a cambio ahora podrás disfrutar mucho más del festival. ¡Ay, porque es tan lindo! Azure le da un farolillo para que pida un deseo ese día, y le confiesa que le gustaba que la reina fuese sincera, ya que este odiaba a las personas falsas. Ella le pregunta si él no quería también un farolillo, pero este le responde que no tenía ningún deseo. Lastimosamente, Mujulun tiene un cuerpo débil, por lo que pasaba mucho tiempo en cama. Mujulun le advierte que debía prepararse bien, ya que en pocos meses se casará en el país de Galgada, un lugar bastante lejano y frío. Además le cuenta que el príncipe con el que se casará es un chico bastante aterrador, pero como el próximo rey de Fortuna, Mujulun quería usar su poder para que no se case con él. Al saber que era muy lejos, Nina supo que no podrá verlos más, y por algún motivo Azure surge en su mente. Un concejal se acerca a ella, y le pregunta si fue capaz de ver un Festival de las Estrellas, y que si ese era el caso podía ver este próximo a escondidas. Con permiso. Cansada de estar en ese lugar, pensó que podía tomar su palabra y escaparse para ver el festival, ya que solo dos veces en su vida ha estado en uno. El concejal se encontraba indagando y supo de la existencia de una huérfana que tenía los mismos ojos del dios de las estrellas, por lo que querían encontrarla para usarla a su favor. Sin embargo, estaban hablando de Nina, que se hacía pasar por Arisha. Azure se entera de que Nina había escapado, y la mucama le cuenta que había rumores de que la vieron en el pueblo donde vivía antes. Nina recuerda cuando vio el festival con su padre antes de la peste, por lo que extrañaba ese lugar donde creció, además que fue el lugar donde conoció a los que fueron sus mejores amigos. ¡Miren! ¡Conseguí una linterna! ¿Cuál será nuestro deseo? Tú decide, Nina. Sí, dinos cuál es tu deseo. Y quiso ver cómo estaba Saji, pero se encuentra con todo vacío, por lo que creyó que nadie la recordaba por quién fue realmente. Poco después llega Azure, y esta le reclama que ya no tenía nadie que la recuerde, por lo que sintió que lo bueno y lo malo que había vivido no estaba, y ahora tenía que irse a un lugar lejano donde nadie la conocerá como es realmente, sino que conocerán a una persona falsa que se hace pasar por otra. Azure sintió lo mismo, sorprendiéndonos con la verdad, y es que él también fue pobre. Azure se percata de que habían personas espiándolos, pero por suerte reacciona a tiempo para atraparlos. Para luego mostrarnos que uno de los que estaban con ellos era el concejal, y pudo ver que estaba en lo cierto al desconfiar de ella, por lo que Azure no tuvo de otra que acabar con todos ellos. Nina vio que Azure estaba herido y se culpa por ello, pero este le dice que había gente como la reina que lo odiaba, y que seguro por eso indagaron más para revelar la verdad y acabar con él. No estaba seguro si alguien más sabía la verdad, por lo que le dice a Nina que podía escapar a un lugar lejano. Nina pensó que lo decía por todo lo que ella le había reclamado, pero se niega ya que sabía que si lo hacía sería el fin de Azure. Azure pensaba si decirle que la entendía, pero terminó prefiriendo guardar su secreto. Le terminó diciendo que él sí sabía quién era realmente, por lo que podía contar con él para cualquier cosa. Solo un mes y medio más. Esto es extraño. Me duele el pecho. A Nina le gustaba la idea de ser necesitada por Azure, el cual sabía quién era realmente. No tengo familia, pero él dijo que me necesita. En la mañana tuvo entrenamiento de montura de caballo, y se le dio mejor de lo que todos esperaban. Después de lo que pasó, Azure tenía más cuidado y siempre vigilaba a Nina, y más al saber que ese hombre trabajaba para la reina. Su ayudante llamado Dita se fue, y Nina aprovechó para pedirle algo a Azure, y este apenado supo que quería que la llamara por su nombre. Nina. Una de las mucamas le dio una tifa, accesorio bastante popular en la nobleza, y las mujeres la solían crear para las personas a las que amaban, a lo que Nina pensó en Azure después de escuchar eso. Esta trataba de no enamorarse a sabiendas que se casará con otro príncipe, por lo que negaba sus sentimientos constantemente. Después de unas horas llega Azure y le invita a un paseo, y como le gustó montar a caballo le encantó la idea. Él, preocupado de lo que pudiera pasar, sugirió que ambos se subieran en el mismo caballo, cosa que le puso nerviosa e hizo que comenzara a actuar de manera rara. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, el amor! Vieron una villa desde lejos. Azure le cuenta que allí vivía el antiguo rey de Fortuna, y que se trataba de su bisabuelo. Nina comenzó a preocuparse de lo que Azure pensaba de ella, ya que le gustaba cuando él hablaba bien de los demás. Comenzó a mentirse sobre lo que sentía realmente, pero no pudo evitar hacer una tifa para Azure. Fue a dárselo, pero escucha que la montura de Azure estaba rota, y que por eso este había sugerido viajar en el mismo caballo. Ditas, preocupado por él, le pidió que le dijera algo a su bisabuelo para que intervenga, ya que era obvio que la realeza estaba detrás de todo esto. Azure se niega, al creer que si lo mejor para el país es que fuese eliminado, eso debería pasar. Entra Nina enojada, y le pregunta cómo puede estar tan tranquilo al saber que lo querían eliminar. Este le responde que su vida no valía nada, pero Nina le pregunta el por qué entonces ella se esforzaba tanto por él. Solo tienes que preocuparte por cumplir tu papel, Nina. ¡No me llames así si no estamos solos, tonto! Usted no aprende, ¿verdad? Se encuentra con el rey y este se preocupa al verla enojada, y le dice que podía pedirle todo lo que quiera. Al día siguiente, otra de las mucamas nota que Nina no estaba, y es que ella tuvo la idea de pedirle ayuda al antiguo rey. Por tener prisa termina cayéndose del caballo, pero esta se levanta al saber que algo le podía pasar a Azure. Después de hablar con los guardias, esto la dejaron pasar, ya que Arisha también era su bisnieta al igual que Azure. Nina le explica que puede que la reina esté detrás de todo lo malo que le está pasando a Azure. Este le cuenta que él fue quien le enseñó todo lo que sabe, y si Azure no estaba haciendo nada, creyó que él tampoco debía hacerlo. Este le pidió a Nina que se acerque a él. Sin embargo, esto era una trampa, ya que los nobles tenían prohibido pisar las banderas. Dime algo. No eres Alicia, ¿verdad? Sí. Fue bueno mientras duró. A pesar de estar atrapada, no tenía miedo, y es que donde la encerraron era igual a su antigua casa. Los guardias, cuando la fueron a ver, quedan sorprendidos al ver que este estaba limpiando ese lugar, y ni el antiguo rey podía adivinar lo que estaba pensando. Tuvieron la idea de asustarla amenazándola con torturarla, pero Nina estaba optimista al saber que no la decapitarían. Tienes agallas. Necesitamos agallas. Parece que dormiste muy bien. Sí, gracias. Se volvieron a ver, y esta le volvió a pedir que salve a Azure, además de pedirle perdón por haberlo engañado. Este le dice que ya no tenía tanto poder como para hacer algo, y menos con las piernas envenenadas que tenía, y pronto perderá la vida por ello. Él pensó que quien podía hacer algo era Arisha. El rey fue un idiota al unir los países con un matrimonio, ya que era obvio que los de Galgada querían todo el país de Fortuna, y usaron el matrimonio como excusa para estar más cerca. Arisha podía cambiar las cosas una vez a la reina de Galgada, para luego mostrar que este le había mandado un mensaje a Azure, por lo que este rápidamente fue hasta allá. Este la dejó deja ir y les dice que podían quedarse ese día, dejándonos ver que este creyó que Nina podía cambiar el futuro de Fortuna. Azure le cuenta que cuando era pequeño solía ver todo desde ese lugar. Nina notó que este estaba cansado al venir rápido por ella. Se disculpó con él por preocuparlo todo ese día que estuvo afuera y le cuenta que se parecía a su bisabuelo. Azure termina confesando que no tenía sangre real, sino que al igual que ella era el reemplazo del príncipe que falleció. Los únicos que saben eso era el rey y su disque bisabuelo. Este le tomó cariño y lo crió como su bisnieto. Con el tiempo ganó popularidad entre la nobleza, pero luego de nacer Mujulun fue menospreciado. ¡Un nuevo príncipe ha nacido hoy! Un príncipe real, y no como yo. Su papel ahora era sobre el de aconsejar al rey y ser un títere, por lo que creyó que no tenía derecho a pedir nada más. Además le confiesa que le recogió para que muriera en Galgada, y así hacer que ese país fuese odiado y detuvieran el ataque por vergüenza. Eso tuvo que doler. Azure le dice que nada salió como esperaba y ya no la veía de esa forma, y estaba comenzando a verla como alguien única. Nina tomó como excusa que si él pierde la vida, no habrá nadie que sepa quién es en realidad. La Mukamasida y tú lo sabían, pero ella no necesitaba que nadie más le dijera su nombre real, cosa que hizo que Azure comenzara a desear algo. Nada. Mi vida estaba vacía. Al día siguiente, Nina se sorprende con los regalos que le mandaron desde Galgada. Había una caja de piezas de ajedrez lujosas, por lo que pensó que en Galgada no estimaban con los gastos. Llega Azure y le dice que puede que devuelvan todo eso, y se molesta con ella al verla con una corona de novia. Oye, no me gusta. Le agradece a Nina por la fita que le dio con un accesorio de pelo, y esta se apena con Azure que le dice que se veía linda con él. ¡Qué galán! Azure quería que su boda con el príncipe de Galgada sea cancelada, aunque sabía que por hacerlo tendría bastantes problemas, dejándonos ver que este también se había enamorado. ¿Puedo quedarme con Azu para siempre? Si se hiciera realidad, ¡cuán feliz sería! Aún así seguían sin saber a ciencia cierta quién quería acabar con Azure, pero le gustaba la idea de que ella podía hacer algo. Mujulun supo de todos los regalos que le habían enviado, y Nina se molesta con él, después de que este le dijo que se veía preocupada. Nina le comienza a decir todo lo que le habían regalado, y en eso llega la reina, diciendo que todo eso solo era el pago por ella. Después de que se va Mujulun, Nina le pregunta qué quería hacerle a Azure, pero este le responde que solo quería que recuerde su lugar. Nina le dice que él puede que sea el consejero de Mujulun, y esta en vez de molestarse le dice que estaba en lo cierto, por lo que puede que ella no sea quien quiere eliminar. Eso no me lo esperaba. A ella le preocupaba que la gente menospreciaba a Mujulun por culpa de Azure, a quien algunos veían como el primer sucesor del rey. Nina le pregunta por aquel hombre que sabía la verdad sobre ella, pero la reina le dice que no tenía nada que ver con él, y se nos revela que era uno de los hombres del rey. Ese hombre está al servicio del rey. Este le pregunta por qué fue con el antiguo rey, y como vio que ella no le contestaba le cuenta sobre la verdad de Azure. En el pasado él odiaba que su hijo fuese tan desordenado, y luego de pegarle este fallece por accidente, y para que no lo juzgaran pidió que encontraran un reemplazo, y le dice que los hijos solo son extraños con su misma sangre. A Nina se le sabe decir que entonces por eso quería eliminar a Azure, y es que ya no le era útil. Él sabía que Azure no quería ser rey, pero aún así lo odiaba por lo perfecto que era. Todos confiaban en él incluso más que en el propio rey, y odiaba saber que pasaba esto siendo Azure un impostor. Él solo necesitaba peones que le sirvieran para gobernar ese reino, por lo que no le gustaba que hubiese alguien más imponente que él. Este sabía la verdad de Nina, pero seguía dudando, ya que nunca vio a su verdadera hija Alicia, así que quería que ella misma se lo confirmara. Soy solo una sucia impostora que Azure trajo al palacio, ¿cierto? No hay ninguna salida. Nina tenía miedo de lo que conteste podía cambiarle la vida a todos, por lo que optó por abandonarlo todo para convertirse en Alicia. Parece que está algo confundido. Para su fortuna o su desgracia, soy Alicia. Incluso él se asustó de ella, y creyó que aquel hombre solo se había equivocado, por lo que le dijo el antiguo rey y supo que lo mejor era casarse en Galgada, ya que así podía detener un futuro ataque a Fortuna. Pero Nina le dice que no lo hará si Azure pierde la vida, y que si algo le pasaba ella misma atacará a Fortuna cuando sea reina. Tengo miedo en este momento. Azure le quiso regalar uno de sus libros, y a esta le gustaba cuando este estaba cerca suyo. Este le dice que envió un mensajero para cancelar la boda, pero gracias a la ayuda del antiguo rey pudo detener al mensajero. Creyó que lo mejor era irse sin una despedida, si no vio que Azure trataría de detenerla. Antes de irse quiso saber más sobre él, y le pidió que salieran para ver las calles donde ella vivió. Oye, Azu, me gustaría tomar un descanso. ¿Te parece bien? Quiero ir a la ciudad. Estaban fingiendo ser otras personas para no ser molestados allí. Después de que ella le contara que robaba allí, Azure le compró alguna fruta para que sepa cómo se sentía comer algo comprado. Esta se penó de que un vendedor los viera como novios, y más cuando este no quiso que dejaran de verlos así. ¿Por qué no le está negando? ¡Ay, qué le pasa! Quería disfrutar las últimas horas que le quedaban con él, y le pregunta cuál fue su primer nombre, pero lastimosamente este no se acordaba. Esta quería visitar un último lugar, y lo termina llevando a la tumba de Colin, uno de sus mejores amigos. Ella le cuenta que por dinero no pudieron llevarlo a un doctor, y Azure le responde que no entendía cómo había tanta pobreza en Fortuna con la riqueza que había. Antes de subirse al caballo le da un fuerte abrazo de despedida, y aunque Azure no entendía nada, aprovechó para hacerlo de nuevo. Me siento cálida, liviana y emocionada. Azure le dice que podían salir de nuevo en otoño, pero Nina triste sabía que ese día no estaría a su lado. Azure tenía cosas que hacer, y antes de que se fuera Nina le da las gracias, aunque él pensó que solo lo decía por la cita que tuvieron. Al día siguiente se prepara para irse en su vestido de novia, y las mucamas le dicen que lastimosamente no podrán acompañarla, por lo que Nina se preocupó de estar sola en Galgada. Llega Mujulun triste al saber que esta se iba para siempre, y le dice que era injusto que lo hiciera cuando Azure no estaba. Ella le tomó cariño a Mujulun, así que también le dolió el saber que no lo volvería a ver, aunque le prometió que intentará volver de visita. Azure sintió que algo estaba mal, y es que fue enviado hasta allí para que no interfiriera con la ida de Nina. Toma su caballo y vuelve para detenerla, preguntándose quién fue el que ideó todo eso, para luego recordar que Nina parecía despedirse. Esto ya no es divertido, es triste. Azure fue al palacio, pero era demasiado tarde, y cuando la fue a buscar en el camino hacia Galgada, este no pudo verla en ningún lado. Después de acabar con la princesa que estaba con él en la cama y que quiso acabarlo, se estaba preparando para recibir a Nina. Todos le preguntaban qué hará ahora al respecto de la princesa a la que eliminó, y este le responde que hará que su reino sufra por haberla mandado a eliminarlo. Él tenía una ave llamada casualmente Nina, pero escrito así. ¡Nina! Así es, exacto. Tú eres lo único que amo, mi amecilla. Bestea es uno de los lugares más lujosos del reino de Galgada, y es ahí donde vive Seth, el príncipe y futuro rey de Galgada. Nina llega, pero es recibida con que Seth no la verá porque estaba ocupado. Hikami es una mucama, y se nos cuenta que era de la confianza del antiguo rey de Fortuna, aunque también era asistida por algunas del reino de Galgada. Pero ¿cuándo creen que pueda ver al príncipe? ¿Me ignoran? Su boda estaba planeada para ser en 6 meses, por lo que podía ver el palacio para entretenerse mientras tanto. Todos en Galgada eran hostiles y para nada amigables. Nina nunca antes había visto al príncipe, así que solo podía imaginárselo al saber que era llamado el dios de la guerra, además que también tiene la misma edad que Azure. ¡No, basta! ¡Ya no pienses en él! Después de unos minutos escuchó que alguien le estaba llamando. Algo raro, ya que nadie allí sabe la verdad de que no es Alicia. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Cuando Cell es atacada por el ave de Seth, y es allí cuando lo conoce y este le recordó a un conejo. No creí que vendrías aquí, aunque tuvieras la libertad de hacerlo. Ella se enoja con él al recordar que este no fue a recibirla, pero se detuvo de gritarle para no dar una mala primera impresión. Él notó que ella reaccionó cuando dijo Nina, por lo que ella tuvo que decirle que ese era su apodo. Seth le dice que como ofrenda por venir dará un banquete en su nombre, y por esto ella creyó que era más amable de lo que se decía. Ya había pasado un mes desde que ella había llegado a ese lugar, y se preguntaba cómo estarán toda la gente de Fortuna, especialmente Azure. Al día siguiente Seth le reúne con Klimina y Mea, otras dos princesas de otros reinos. Estas son otras princesas que el actual rey le dio a su hijo como candidatas. O sea que Alicia no era 100% la prometida de Seth. Esta lloran al querer volver a sus países, pero este fríamente le dice que estaban celebrando la llegada de Alicia. Estas sabían que solo estaban allí como rehenes para que sus países no ataquen Galgada, y sufrían al tener que acostarse con él, ya que debían seguir con la falsa de que eran sus candidatas. Espera, ¿lo dices en serio? Si ya no lo toleras, seguramente quieres terminar como Alicia. No. Ellas le avisan a Nina que se había acabado con una princesa llamada Erisa, y le sugiere que huyan juntas. Aún así estaba a buscarlo, ya que estaba allí para ser la reina de Galgada para salvar a Fortuna. Le dice a la cara que será feliz cuando sea su esposa, a lo que este le dice que podía iniciar sus deberes como futura esposa. Esta obviamente lo detiene, pero se le dice que su boda será en tan solo 6 meses, y que ella no podía esperar. ¿Os pensabais que eso era todo? Este se detiene y le dice que solo le estaba probando, y que nadie quería acostarse con ella. Le confiesa que había eliminado a una princesa que quiso eliminarlo al no poder aguantarlo, y que gracias a eso pudo mandar a acabar con todo su reino como excusa, añadiendo que ella estaba allí con el mismo propósito de ser su marioneta. ¿Qué hago? No voy a llorar. Después de eso le costaba comer, y se dio cuenta de que era muy infantil hasta ahora que conoció la carga de su elección. Comenzó a soñar que nunca fue a Galgada, y que se había quedado con su amado Azure. Recordó que aun con todo lo que había pasado siempre lograba sonreír, y Azure le dice que estará bien si seguía así. Despierta y come lo que le había preparado Hikami, y estaba pensando en qué hacer de ahora en adelante, pero sabía que lo primero que tenía que hacer era sonreír. Para empezar, princesa Alicia. Sí, voy a sonreír. Esta quiso verlo en persona para decirle algo, sin embargo su guardia no la dejaban hablar con él, por lo que le dice gritando que nunca lo desafiaría y que nunca lloraría por algo que él haga, pero a este le molestó que rompiera la ley de que él tenía que hablar primero, por lo que si él no le hablaba ella no tenía por qué hablarle. Fue sacada de allí por sus guardias y esta se dio cuenta de que este tenía una mirada muy fría. Tropieza con una sirvienta llamada Anel bastante similar a Colin, por lo que él le cuenta esto a ella. A pesar de que era un niño, era alguien muy bonito, se parecen mucho. Entiendo. Anel le cuenta que era nueva allí y que no podía creer que estuviese hablando con una princesa, pero aún así Nina quiso que fuesen amigas. Nina le contó a Hikami que había hecho una amiga y que quería aprender los labores que ésta hacía, pero Hikami le advierte que eso podría hacer enojar a Seth. Aún sabiéndolo, Nina le da un bonito espejo y esta le agradece por darle algo tan valioso. Una pluma se le cayó al ave de Seth y por lo bonita que era Anel la tomó. Sin embargo la comenzaron a ver como ladrona ya que tomó algo que no le pertenecía y el guardia quiso aprovechar eso para eliminarla, pero en eso llega Nina y lo detiene al ver la tontería que estaban haciendo por una pluma. Ella acaba de llegar aquí, simplemente no sabía nada. Tendrá más cuidado en el futuro, ¿sí? Seth, que estaba viéndolo todo, se va sin decir nada, pero Nina le habla y esto lo hizo molestar. Este quiso usar eso para acabar con toda Fortuna, pero Nina le dice que eso no tenía nada que ver, por lo que Seth le responde que entonces podía acabar con ella a cambio. Este le dice que no le importaba que quedara una cicatriz, ya que solo él verá su cuerpo, a lo que Nina aprovecha para decirle que, si decía eso era porque consideraba convertirla en su esposa, para luego caer en el piso por su herida. Seth comenzó a querer saber más de ella ya que era diferente, y Hikami le cuenta que tenía fiebre, ya que su herida se había infectado. Seth le pregunta por qué ella no parecía las nobles de Fortuna, y Hikami le dice que Alicia se crió para ser una futura sacerdotisa en un lugar lejano. Es la mensajera del dios de las estrellas. El dios que gobierna todo Fortuna. Días después despierta con ánimo de golpear a Seth, pero su herida le recuerda que debía descansar. Hikami le cuenta que Seth no estará por un tiempo, ya que se fue a buscar a las princesas que habían escapado. Anel le dice que se rumoreaba que todas las princesas que conocían a Seth quedaban con problemas mentales, y le advierte que tenga cuidado para que no acabe como Erisa. En eso viene una sirvienta que le dice a Anel que no salga cuando Seth no estaba, y no quiso decirle a Nina el porqué, aunque luego se nos muestra que el jefe de los guardias era un noble bastante sádico, y que molestaba a las sirvientas como quería. La herida que me hizo el príncipe Seth me duele. Necesito que me lleves a mi habitación, si no lo haces ya puedo morirme. Tienes mi respeto, Stark. Hikami le advierte que no debía interponerse, pero Nina le dice que no podía fingir no haber visto nada. Nina le dice que Seth ocultaba algo, y es que si en verdad hubiera querido eliminarla, lo hubiera hecho. Notó que Erisa fue eliminada porque trató de acabar con él, pero si no hubiera sido así, seguiría viva, sufriendo pero viva, por lo que pensó que era algo así como una prueba de resistencia, y Hikami se preguntaba cómo seguía con ese humor después de todo lo que había pasado. Cuídala bien y que no le suceda nada. Sí, su majestad. En verdad no puedo entender a esta impostora. Le enseñaré a cómo defenderse usted sola. Después de unos días intercambió ropa con Annie, aunque esta tenía más pechonalidad que ella. Me das lástima, Prime. El jefe de los guardias disfrutaba molestar a las mujeres, y se emociona al creer que una nueva sirvienta había llegado. Este trató de castigarla, pero Nina aprovecha y le dice a todos que estaba lastimando a la futura reina, y como este estuvo a punto de golpearla, recuerda lo que le enseñó Hikami en poco tiempo. Si usted golpea ese punto, ganará. Les pide a todos que lo lleven al calabozo, y todos quedan sorprendidos por lo que ha hecho. Se nos muestra que los sirvientes y los guardias no eran amables, ya que estos creían que no tenían que encariñarse con las princesas que después huirían, pero comenzaron a ver que Nina es diferente. Poco después llega Seth, y pregunta por qué el ambiente estaba algo raro, y este fue a verla después de que le contaran que encarceló al jefe de la guardia. Lo hice porque fue necesario, estaba causando problemas. Si este es tu castillo, debes ser responsable. Nina le dice que sabía que no la lastimaría hasta eliminarla, ya que ella no trataba de hacerle nada, y en eso se recordó lo que Hikami le dijo. Este la pone a cargo de Nina, y por consecuencia estará cerca de él, a lo que esta acepta con gusto al creer que era un reto. Nina era muy grosera con Nina, por lo que esta quiso darle una lección comiéndose su comida favorita. Seth fue a ver qué estaban haciendo, y Nina aprovecha para darle una manta al ver que iba a tomar una siesta. Ella estaba allí para ser reina y salvar Fortuna, sin embargo Seth solo veía a la princesa como marioneta para acabar con reinos enteros, por lo que supo que no lo tendría fácil. Antes de que saliera por órdenes de Seth, este le dice que pronto saldrán al centro de Galgada. Las sirvientas le dicen que eso era algo bueno, ya que Seth nunca había invitado a una princesa a ir con él. La verdad yo no siento que a Seth le agrade ni siquiera un poquito. Y Hikami le dice que puede que sea que el rey y la reina querían conocerla. Y además, Anel le dice que el jefe de la guardia fue cambiado. Para dar una buena primera impresión investigó cómo eran los padres de Seth. Y todos coincidían en que eran personas difíciles de tratar. Fue directamente con Seth, utilizando a Nina para hablar con él. Y este le dice que era obvio que quería utilizar a su padre para ser la futura reina. Este trató de desanimarla. Este le dice que solo era una rehén vendida por su padre, el rey de Fortuna. Y le dice que el que se fuerce le daba asco. Pero Nina le responde relajada que ella eligió ese camino. Y Seth creyó que debía romperla. Aunque el que la haya besado hizo enojar a Nina. ¡Estúpido! ¡Tú eres quien debe madurar, idiota! ¡Apuesto a que nunca te has enamorado! Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. El viaje hasta el centro de Galgada duraba 10 días. Y como no sabían qué podía pasar, Hikami le pide que tenga cuidado. ¿Todavía se siente algo agotada, princesa Alicia? Aunque en realidad diría que se ve muy decaída. Pero Nina solo pensaba en lo triste que fue ser besada por Seth y no por Azure. Estaba lloviendo tanto que el carruaje de Nina resbala y cae por un risco, aunque por suerte no tuvo el mismo destino que la verdadera Alicia, algo bastante paradójico. Para mala suerte Nina escapa de su jaula, y aunque estaba herida creyó que no podía volver sin ella. Ella creyó que todo eso le estaba pasando por estar fingiendo ser quien no es, y las cosas empeoran cuando se da cuenta de que estaba perdida. En ese momento deseó con todo su corazón volver a Fortuna, y es que quería ver a Azure. ¿Hay algo ahí? ¿Qué cosa es? Ojos dorados. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.